Amigos, amigas, ¿cómo están? Muy buenos, buenas noches. Fíjense aquí cómo está el río Rímac. En primer lugar está caudaloso y como podrán apreciar, está a punto de rebalsar, fíjense por allá. Allá, más o menos la distancia es 2 metros, algunas partes menos, ¿no? 1 metro y medio de distancia que ya puede salirse el río. Está repleto, fíjense, así está el río Rímac. En primer lugar, saludos a todos, no sé dónde se encuentren ustedes, pero así está el río Rímac. Allá, por ejemplo, y acá vamos a acercarnos un poquito más allá para que tengan una idea. Vemos también aquí los medios de comunicación, pero vamos a acercarnos para buscar algún tipo de ángulo para que puedan ver que este río va con todo, arrasa, pero digamos de paso, fíjense. Este es Puente Tacna, me parece, Puente Tacna, no estoy seguro. Como pueden ver, este río Rímac está más o menos a la altura de Palacio de Gobierno, ¿no? Así está, lleno total. En algunas partes, por ejemplo, como verán allá al fondo, está a punto de rebalsar. Más o menos la distancia que separa entre el muro y el agua, que está a punto de rebalsar, es más o menos 1 metro y medio, 1 metro, ¿no? Entonces ahí pueden ver. Y uno puede observar, está lleno de lodo. Ahí está. En primer lugar, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más. Así está el río. Varios compatriotas, principalmente Chaclacayo, Chosica, San Juan de Lurigancho, Huachipa, Campoy, parece que han sufrido, digamos, el rebalso de este río, ¿no? Más o menos algo de 70 compatriotas ya también muertos por el fenómeno, en este caso de ciclón, así lo han llamado. Pero ahí vemos, vamos a ir a otro lado, fíjense, allá vamos a ir. Algunas personas vienen a tomarse fotos, pero ahí está, fíjense. Eso que da miedo. Lleno de piedra. Así está el río Rímac. Y se escucha piedra. Se escucha el golpe que trae el río, es decir, las piedras. Ahí está el sonido. Esta es Lima. Así está el río Rímac. Un poco, si no lo alumbraríamos para que puedan ver ustedes. Mañana vamos a volver un poco más temprano y tal vez vamos a hacer grabaciones con dron, en este caso con el compañero de Chasqui TV. Pero vemos, aquí está. Suena duro. Se escucha el ruido de la piedra que trae el río. Gigantesca. Bueno, compatriotas, nos vemos. Más tarde vamos a tener un programa.
En cuanto al Congreso de la República, saben ustedes que han estado pidiendo donaciones para, entre comillas, ellos según llevar apoyo a nuestros hermanos del norte. Muchos compatriotas lo han Twitter, TikTok, Facebook, le han dicho sinvergüenzas, devuelven la plata que se le han gastado en los viajes y ustedes donen su sueldo. Y no vengan con payasadas de pidiendo donaciones a... Se entrecorta la transmisión. Pero ahí está. Nos vemos, compatriotas. Fuerte abrazo a todos y a todas. Nos vemos. El río Lima está fuerte, fuerte. Aquí está. Y aquí hay vigilancia de parte de la policía. Me parece coherente. Es importante que haya policía cuidando acá. Saludamos a ese gesto, pero también recordamos cómo es que los políticos mandan a reprimir. Volvemos más tarde, compatriotas. Fuerte abrazo. Seguramente a las 10, 11 de la noche volvemos con variados temas. Tupanachi, cama.